Es un avance más hoy en la prevención de seguridad. A medida que avanza la tecnología, también avanza muchos elementos como para incorporar. Bueno, esto significa una inversión muy grande. Y bueno, hoy incorporamos el botón de pánico, que como primera medida lo vamos a incorporar en los centros de jubilados, es decir, también en todas aquellas trata de violencia de género que tengamos problemas judiciales. Tenemos el problema de los centros de salud, lo incorporamos también en los materno infantil, lo incorporamos en los EDEN educativos y los incorporamos en los centros culturales y deportivos. Esto nos va a permitir tener un elemento más en la prevención de seguridad. Es un granito de arena más que está aportando el municipio en cuanto a materia de prevención, y muchas veces nos preguntamos por qué el municipio invierte en prevención cuando es una responsabilidad de la provincia, y invertimos porque para nosotros es invertir en el cuidado de cada uno de los vecinos, como lo hemos hecho con las postas, con los móviles de protección ciudadana, con las cámaras y con la iluminación. Bueno, hoy incorporamos tecnología existente que nos permite tener una conectividad directa con vecinos del distrito para poder protegerlos en cuanto a una emergencia de robo, una emergencia de salud o un incendio. Entonces esto es agregarle un servicio nuevo y calidad de vida a los vecinos de San Fernando. Y esto me parece maravilloso, principalmente por la preocupación de nuestro intendente para todas las personas mayores, y también con mucha emoción para los chicos que no tienen la suficiente cómo poder ir a un colegio y esas cosas. Ahora nosotros que estamos grandes nos damos cuenta de la importancia que tiene el país, y este señor intendente nos deja con esto muy satisfechos. Contentísimo porque que implementen este sistema en los chicos. La verdad me voy muy contento. O sea, estamos siempre con gente que necesita de seguridad, gente que viene con enfermedades, a veces hay urgencias y bueno, necesitamos este tipo de cosas. En todo el tema de seguridad nosotros trabajamos, es decir, bueno, hasta ahora hemos hecho mucho, pero para adelante nos queda mucho más de lo que hemos hecho. En el tema de iluminación, nosotros calculamos que en el mes de julio, agosto del año que viene vamos a tener una iluminación de vereda en todo el distrito, que va a ser creo que el primer distrito que tenga iluminación de vereda. Eso significa una inversión muy grande. En cuanto al tema de cámaras, es decir, ahora terminamos de comprar las últimas 60 cámaras para llegar al número de 300, lo que nos va a permitir tener dos cámaras cada 1000 habitantes. En el tema de los vehículos de protección ciudadana hemos avanzado bastante, pero estamos incorporando más, comprando 6 Escos más para incorporarlas en el primer trimestre del año que viene. Y en el tema de las postas, estamos haciendo la quinta en el límite Villa Jardín y Fate, y ahora vamos a incorporar una, vamos a pedir autorización a ver si podemos hacer otra en Avellaneda y Acceso.